Hola vigilantes, soy Ezra, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso quería hablaros de las novedades de septiembre. En principio quería hacerlo de las novedades de todo el otoño, pero son tropecientas, así que creo que es mejor dividirlas por meses y así en pocos minutos os podéis hacer una idea amena de lo que está por venir a las librerías en lo que queda de año, que es bastante y bastante emocionante. Voy a ir contándoos las novedades por las que más interés tengo al leer. Si estoy 100% segura de que o bien sale algún anuncio nuevo para el momento en el que publique este vídeo, o si no sale nada nuevo, seguro que se me escapa alguna que vosotros creéis que es interesante. Si es así, me lo decís en los comentarios para que le eche un ojo. Pues vamos a empezar por uno que ni siquiera sale en septiembre. Pues eso, como es buena costumbre, empezar por lo que no encaja en ningún lado. Se trata de Seis de Cuervos, que saldrá a la venta el 29 de agosto. Estamos a nada, unos cuantos días, y lo tendréis en librería con la fantástica y preciosa edición que ha anticipado la editorial Hydra, con tapa dura, sobre cubierta y no sé, seguro que alguna sorpresa más hay todavía en el tintero. Así que echadle un vistazo. El siguiente libro del que os voy a hablar es Róndola de Sofía Rey. No sé si pronuncio bien el nombre, pero bueno, en principio la verdad es que no me ha llamado la atención la portada porque no es precisamente las portadas que te impactan, pero sí es una portada curiosa. Lo que sí que me ha llamado la atención ha sido el tono, no sé, disparatado que tiene la sinopsis. Me ha llamado mucho la atención y estoy deseando ver qué se esconde dentro del libro. Se trata de fantasía y ya digo, tiene un tono muy disparatado en la sinopsis. Os dejaré abajo links a todos los enlaces disponibles de los libros que estoy nombrando para que le echéis vosotros un vistazo también. Y no sé qué puedo esperar de esta novela, pero tengo ganas de leerla y tengo ganas de ver qué tiene dentro. Espero hacerlo pronto y contaros qué me ha parecido y qué tiene de particular esta novela. El siguiente del que voy a hablaros es de mi amado y querido Sanderson y es el punto de partida, el inicio a lo que viene siendo un maratón de publicaciones de Sanderson. El día 7 de septiembre sale a la venta El Imperio Final, la primera parte de Nacidos de la Bruma, la reedición de toda la saga. Y hasta mediados de octubre, estaban publicando libros de Sanderson, Nacidos de la Bruma. Me parece, o sea, un empeño brutal y estoy muy agradecida porque lo hagan y que haya reeditado todo. Yo os he hablado de ello en el blog, además en varias ocasiones. Os recomiendo muchísimo que os paséis por el blog Nova Libros porque tenéis toda la información sobre la reedición de la saga. Os dejaré el link abajo por si queréis ir a echarle un vistazo. De momento yo os dejo la preciosa portada y no es la única sorpresa de este mes, pero vamos a seguir. El mismo día llega a las librerías Alcatraz, la segunda parte de la saga juvenil de Sanderson. Yo por lo que he estado leyendo de opiniones, parece muy juvenil tirando a infantil y demasiado infantil para ser juvenil, cosas así. Así que no termina de convencerme la saga. Quizá le eche un vistazo más adelante, pero de momento con tantas lecturas tampoco me corre ninguna prisa. Aquellos que hayáis empezado con él, que sepáis que sale la segunda parte ahora en septiembre, a principios, y que lo tenéis ahí esperándoos en las librerías, seguro. El siguiente del que quiero hablaros es uno del que os he hablado ya unas 20.000 veces, pero no os asustéis. Se trata de Dorothy debe morir, o como yo os lo he comentado mil veces, Dorothy must die, de Daniel Page, que trae a España Roca Editorial. La verdad es que cuando me enteré de esto, pegué un grito. La gente a mi alrededor se alborotó, pensó que estaba mal de la cabeza, pero pegué un grito y dije, oh Dios mío, no me lo puedo creer. Y ya os lo he contado en alguna ocasión, seguro, y de verdad que me emocionó muchísimo poder tener este libro en España, que no sé por qué me emocionó tanto, porque recuerdo la primera vez que leí el libro y no terminó de captar totalmente mi atención. Fue en la relectura que hice el año pasado de Dorothy Must Die y luego la lectura de The Wicked Will Rise, el segundo libro, cuando realmente me enamoré de la saga. Y hace poco me llegó la tercera parte que tengo muchas ganas de leer y tendrá cuarta parte que también tengo ganas de leer, pero vamos paso a paso porque son muchos libros y parece que no voy a dar abasto. De verdad que me alegro mucho que hayan traído a España Dorothy Must Die, Dorothy debe morir.
Y espero que lo disfrutéis mogollón y que os enamoréis un poco de la ambientación y de toda la presentación que hace en la primera novela para darle, pues eso, un poco de aire y dejar la puerta abierta a las siguientes partes de la saga, que realmente son lo que encandilan de esta saga. Espero que os encante y ya os digo que a mí me encantó todo ello y espero seguir disfrutando de la saga. Si aquellos que tenéis curiosidad todavía no os habéis decidido si queréis leerla o no, os aconsejo que le deis un vistazo a Oz, no el lugar como Oz, que es una novela corta que la publica también Roca Editorial en español, así que la tenéis disponible si no estoy equivocada, solo en formato ebook. Sería genial si alguien que esté implicado lo escucha, que lo sepa, mi opinión. Sería genial que publicaran todas las novelas cortas en un solo tomo, en papel, porque la han hecho en inglés y la verdad es que tiene muy buena pinta. La han hecho con varias novelas cortas y tiene muy buena pinta las colecciones. Y no sé, deberían planteárselo. Luego, la verdad es que queda muy bien para complementar la saga. El siguiente de que voy a hablaros es En el bosque de Elisa Walsh y es un libro, la verdad es que leí la sinopsis un par de veces y sí que me causó curiosidad, pero no termino de entender muy bien de qué va. Es una familia que está un poco dislocada, no entiendo muy bien. Pero me causó curiosidad, no sé, esperaré un poco más adelante para ver exactamente qué opiniones van surgiendo de la gente que lo lee antes de echar un vistazo más en profundidad, porque he leído un poco de todo, pero por encima. Espero que me contéis vosotros si os llama la atención, qué habéis oído de él, qué os parece, qué impresión os da así a primera vista. A mí de momento mucha curiosidad, quizá lo tendré en cuenta, no sé si lo tendré muy en cuenta o poco en cuenta, pero lo tendré en cuenta para, no sé, es que tengo curiosidad por él. Tampoco no es obsesivo, pero tengo curiosidad por ver que sale de esta novela, así que contadme qué os parece a vosotros. El siguiente que aterrizará en las librerías será La espada de cristal de Victoria Aveyard, que es la segunda parte de La reina roja, que bueno, creo que todo el mundo conoce a La reina roja y si no, pues yo os la presento, tengo una reseña por ahí que os dejaré en la i. Tampoco me pareció el libro inmenso que se había propuesto al principio y lo noté muchísimo a la hora de la lectura. En esta segunda parte, ya con los pies un poco más sobre la tierra, no tengo muy claro qué esperar, así que intentaré leer el libro pues antes posible y cuando lo haga pues ya os lo contaré. Contadme vosotros qué os parece, aparte de que la portada es preciosa, porque en eso estamos todos de acuerdo y además siguen con la línea de la anterior portada, que es preciosa. Y creo que es una de los encantos que tiene esta historia, que tiene unas portadas preciosas y encandilan a primera vista. Así que bueno, pues eso, contadme qué os pareció La Reina Roja y qué esperáis de La Espada de Cristal. El siguiente llegará a las librerías durante las últimas semanas de septiembre será El Pozo de la Ascensión, segunda parte de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, también editado por Ediciones B, con la preciosa portada nueva de Mark Simonetti, no sé si pronuncié bien el nombre del ilustrador, pero qué gran portada. Las cinco que hay preparadas para las próximas publicaciones de Sanderson son grandes portadas y son preciosas, me encantan. De nuevo os vuelvo a sugerir que le echéis un vistazo al 12 nuevos libros que os dejo abajo. Y tengo muchas ganas de echarle mano a estas novelas y si puedo leer la reedición os contaré en la reseña. Si las leo más adelante pues ya os contaré. El siguiente de las librerías será El piso 1000 de Catherine McGee, una nueva publicación de Molino, que es de las poquísimas que está teniendo este año. La novela El piso 1000, lo que he leído sobre ella de momento, la comparan con Gossip Girl, pero en versión futurista, distópica o algo por el estilo. En cualquiera de los casos, no me ha terminado de convencer el argumento. Me da la sensación de que es, pues eso, que no llena mucho. Quizás sea algo típico de leer de un plumazo y no volver a pensar en ello, pero no me llama la atención ese tipo de libros ahora mismo. Quizá más adelante decida leerlo. Vosotros dejadme vuestra opinión abajo, vuestra impresión sobre esta publicación, El Piso 1000, y bueno, pues me contáis qué os parece, si realmente os llama la atención, os conquista. Y nada, yo espero pacientemente a que llegue La estrella del amanecer.
El siguiente en llegar a las librerías será El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. No sé si pronuncio bien el nombre, disculpadme si os sentís ofendidos. No era mi intención, ¿vale? Soy muy mala con eso. En fin, espero que la novela esté bien. Se trata de ciencia ficción y creo que va a ser como todo lo que esperaba la gente de Armada y no encontré una Armada. Sí, es un poco cruel. Quiero leer la novela y ver exactamente con qué me encuentro. Tengo bastantes expectativas al respecto y de verdad que he estado disfrutando mucho de este tipo de novelas últimamente, así que espero, pues eso, disfrutar mucho de esta publicación. Tengo eso, ganas de coger la novela, ver qué tiene dentro y luego ya destriparlo. Ya por último, el último libro del que os voy a hablar será Harry Potter y el legado maldito de J.K. Rowling y un montón de gente, porque es la adaptación literaria de la obra de teatro que se ha escrito para continuar la saga. No tengo intención de leer el libro, así que bueno, ya me contaréis qué os parece. He oído de todo al respecto, pero sobre todo es como Pokémon. La gente le encanta, no por lo que es, sino sencillamente por la nostalgia sobre la que se desarrolla absolutamente toda la trama, lo que sea. Prácticamente no he oído nada acerca real, o sea, realmente del contenido del libro. Tendría que leerlo expresamente para descubrir qué es lo que tiene. Pero la verdad es que no tengo ganas. Leí Harry Potter, amé Harry Potter y tengo muy buenos recuerdos relacionados con Harry Potter, especiales además a lo largo de mi vida, y no tengo la necesidad de volver con una reminiscencia de Harry Potter. Si más adelante se me ocurre, porque no sé, me apetece leer teatro, pues intentaré leer, pues eso, esta adaptación de la obra de teatro de Harry Potter y el legado maldito. Lo que sí tengo intenciones es de ver la película Harry Potter, animales extraños y dónde encontrarlos o algo por el estilo. Vale, no me sé el título de la película. No soy una fan acérrima. Sencillamente vi el tráiler después de la Comic Con y se me pusieron los pelos de punta, se me abrieron los poros, las pupilas se me dilataron y creo que me explotó una neurona y todavía siguen los restos por ahí, se está recogiendo y me encantó mucho el tráiler. Eso sí que lo voy a disfrutar, pero porque creo que el contenido gráfico de esa película me va a encantar. Al igual que disfruto muchas veces de ciertas partes de una película, pero no son grandes e interesantes en sí. De esa tengo ganas y expectativas. Pero el libro, pues, os dejo a vosotros que me inundéis a opiniones. Todo lo que queráis, pues yo lo escucho. Lo que está muy bien, que disfrutéis, pues, de Harry Potter todo lo que podáis y más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, porque no sé si puedo decir que he vuelto con paso firme, pero lo voy a intentar. En fin, espero, pues eso, que me contéis abajo cuáles de los libros de los que he hablado os llaman la atención, cuáles se me han escapado, que debería, pues eso, echarle un vistazo y que me contéis, pues, vuestras diferentes opiniones acerca de lo que os he contado. El mes que viene, mi intención sana, pero no concisa, mi sana intención es hacer un vídeo, pues eso, parecido a este y ya, pues en función de los libros que tengamos entre manos, pues vamos a ver qué cuán largo lo hacemos. En fin, eso es todo por mi parte. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, compartirlo si os apetece y nos vemos en el próximo.